Uma jovem de 17 anos de La Prepa Tech quiere demonstrar ao mundo que não há limites ni en la edad ni en la profissão para consolidar la equidad de género. Silama Kristen Corley San Miguel, Y a su corte da diarra ha trabajado como los grandes en la GARAP campaign, una campana de desarrollo sostenible junto con la ONU, de que se trata GARAP. GARAP busca criar clubes de jovens de distintas nacionalidades para fazer atividades que incitem e ajudem as adolescentes a saber que é a equidade de gênero. Además de dizenar campanas para arrecadar fundos e ajudar outras comunidades de Minas de Iscas os recursos, é o semestre passado em GARAP Monterrey, nos dedicamos a arrecadar fundos para entregar bicicletas a unas Minas de Malawi que não tinham meios de transporte para ir à escola. Assim que conseguimos é o dinheiro para mandar 11 bicicletas através de la Fundación de la ONU, dijo Kristen em exclusiva para CC News. Dejaru ela Cristinos Platico que simultaneamente trabalham em um projeto que busca introduzir cursos de liderazgo para ninas huérfanas que vivem em casas hogar, y que la meta es ensinar-os a desarrollar suas capacidades cognitivas, fuera de la norma, para que considerem que seu futuro pode ser distinto a las aspirações que outros tienen para elas, como casar-se e tener hijos. Kristen es la principal impulsora de GARAP México en colaboración con la ONU. Foto, CC News, La Equidad de Género en la Robótica Salapar de GARAP. Kristen es miembro de la equipo del Tec de Monterrey que participó en el pasado mundial de robótica. Hay una alianza entre a equipo de Bot Busters y GARAP en la que a través del conocimiento de los miembros del equipo de robótica se le imparte algunas materias de programación y diseño mecatrónico y introducción a la equidad de género a las niñas de las casas hogar de GARAP. Incluso Kristen ha aprendido muito sobre si mesma e la equidad de gênero dando a outras empoderamento. E antes pensava que não podia destacar em uma área como la robótica, porque só é nina. Hasta que me di cuenta que me pude dar mi lugar em um campo dominado por hombres, sempre puedes encontrar tu lugar em lo que sea que quieras destacar. Poderia interessar-te. Estudante de prepa dizendo a dispositivo que substituirá los bastones para ciegos si elas querem seu álbum de estampas com jogadoras de futebol, y lo consigo aí era um Fernando Castilho articulista internacional.